No, yo ahora no iba a decir eso todavía, porque usted cree que yo siempre digo lo mismo, pero no, no soy usted, fíjese. Ah, bueno. ¿Verdad? Yo sí le cambio, le varío. Pues bienvenidos a este programa de la televisión, el número uno, el number one, el que el rompetaquillas. Así es, que ya verán, como la nueva estrella. No, ¿qué tiene? Estrella, ¿qué ¿verdad? Tiene? El día de hoy nos vinimos a la calle, como ya saben, como cada miércoles pata salada, pues nos vinimos a la calle. ¿A dónde toca ya? Pues aquí nada más que al Tepego Gane, al centro. Así es, ¿verdad? Ahí al centrito, al que todo nos gusta. Ándale. ¿Verdad? Pero a veces está muy oscuro. Centrito chorro llena. Ojalá ya haya buena luz, ¿verdad? Porque a veces está oscuro y qué feo así. Oscuro. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a comenzar. ¡A la toca ya! Ay, ya la toca. No, no es la. No era la toca. Dios guarde. Ay, no, toca. Qué imprudente es usted, ¿verdad? Ay, Dios si guarde, parece, y le rompen la boca. Vea, bueno, vamos a avanzar aquí. Mira, ve. Para que vean que aquí a las mujeres como los Grelmi les echan un vaso de agua y paren chamacos. Se reproducen. Se reproducen. Qué bárbaro, ¿verdad? Mija. Vamos a seguir. El hombre le pasa por un lado el hombre y ya le hace otra criatura. Qué bárbaro, que ya vea. Ya la señora. Ahí está el de las matas enfrente. Ay, no. ¿Cómo hay aquí estorbo? De este... Okay, vamos a llegar a la zona donde la gente pues le gusta estar, que es la parada, ¿verdad? O sea, la parada del camión, okay, la parada del camión. Ahorita no hay mucha gente, pero siempre hay alguien. Así que vengas inmediatamente. Mande, toca ya. Por lo regular, siempre hay gente, toca ya. Así es, mira, ahí va el muchacho ya. Adiós, mijo. Fíjate, ahí va. Vamos a ver ahí. Ahí con la señora, mira, de los bolis. Señora, ¿qué está vendiendo? Bolis. Bolis. A ver, bolis. ¿De qué tiene el boli? Los bolis. Ándale. ¿De qué son? ¿De qué del boli, oiga? De vainilla, de galleta, de nuez, de chocolate, yogur de fresa, de escamocha, de tamarindo. De escamocha. Ah, le entendí otra cosa, le entendí. De escamocha para que le ponga jugosa la... Mira, ahí está la escamocha. Ahí está, fíjate. Y con este calorcito, pues ya se antojan los bolis, ¿verdad? Para llegar, para en el camión llegar chupando algo, para llegar a la casa ya llegar con algo más, ¿verdad que sí? Sí. Qué bárbaro, amiga. Vente, toca, vamos a seguir. Gracias, amiga. Mira, me dio un ganatadón la señora, ¿verdad? Porque qué bárbaro. Mijo, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Te quedaste atorado aquí? Sí, aquí me quedé atorado. Estoy esperando. Qué bárbaro, ¿dónde vas? A buscar a una novia por ahí. No le oigo lo que dice, ¿eh? Toca ya. Voy a buscar una novia. ¡Ah! Pues aquí hay dos, fíjate. Estamos de oferta, es miércoles de 2x1. Pero ustedes están muy feas. ¿Eh? Ay, por algo no te quitas el casco, has de estar feo tú también. Oye, ¿eres colombiano? ¿Qué onda? Sí. Habla como colombiano, toca, fíjate. Pues, yo tengo muchas ganas de... Dicen que los colombianos son muy, pues, muy ardientes. Tapata flaca y desnalgado, toca ya. ¿No te podrías quitar el casco para verte? No. También eso es muy feo. Sí, pues se te nota, ¿verdad? Que si no te lo quitas, se le nota. Vea, qué bárbaro este plebe. Vamos a seguirle, toca, ¿verdad? Porque el plebe nomás no. Mira, a ver, toca, agárrala. Lo que es capaz de hacer una persona con tal de llevar todo lo que ocupa a la casa. Todo, usted métale fuerza. Yo creo que cabe la otra bolsa allí. Empújele, empújele. Ya llegó el Uber, toca. Ya le digo, ¿Tuber? ¿Tuber? ¿Tuber García? Ah, de Paola. ¿Quién es Paola? Pues Paola, porque si fuera para mañana, pues... Ay, no, estaría ya tarde. Claro, ¿quién es? ¿Dónde está Paola? Ahorita se la busco, oiga. ¡Paola! No, no está Paola. No, no está. Aquí no, no vino Paola. Vamos a ir, nos toca ya inmediatamente a ver un video musical. ¿Qué te parece? Porque parece ya comienza este miércoles. Hoy es de talento majacleco. Así es, pues vamos y volvemos con más aquí. ¡A la Wende! Ya estamos de regreso con más aquí en el Argüende, toca en el centro de la ciudad. ¡Qué emoción! Y estamos en otra sección donde se encuentra uno de los típicos antojitos majaclecos. Vamos a caminarle, pues, a ver qué más encontramos, ¿verdad? Porque aquí hay mucho que comer y mucho que ver. Por ejemplo, aquí la artesanía, toca, fíjate. La plebe a veces está en joda, teje y teje pulseras que ni se le ven las manos. ¿Verdad que sí, mija? ¿En cuánto anda alrededor una artesanía tuya? Así de estas bien bonitas. ¿Cómo los aretes? Los aretes. Los aretes en 80 pesos. Tengo de 80, 90. Todo es de Shakira y hecho a mano. Ay, de Shakira, fíjese, toca ya. Yo siempre había querido algo así. Fíjese, los pies descalzos y todo ese rollo. Vea, ¿y tiene la licencia de Shakira, mija? Sí. Muy bien, porque vender piratería pues no es bonito, ¿verdad? Bonito, pero... Imagínate que Shakira no se entere de las regalías. Le va a pegar. Aquí nos están grabando. Vea, muchas gracias, mija. Aquí nos están grabando mis amigos. ¿Quién? ¿Por qué me grabas, plebe? Saludos a Oaxaca, venimos de Oaxaca. Ah, a ver. Ay.
hubieras traído unas playudas de chapulines o algo claro así, sí, con harto mole o algo. Desde, yeah. Bueno, saludos, tenemos... A ver, ¿a quién es el saludo? ¿Para quién es el saludo? A Shaddai, a Zoya, a Fines, a Tommy, a todo el Istmo. A todos los, bueno, que dijo ella. A un saludote de parte de sus amigas las tocadas de Mazatlán, a todo el Istmo allá, ¿verdad? De Oaxaca. A todo el Istmo de la Oaxaca. Vea, qué bonito Oaxaca. Invítenos a la Guelaguetza. Con la Lila Downs, claro, ¿verdad? Con la Lila, fíjate, Downs. Somos fanáticas de Lila Downs. Santiago Azcárate, allá en la zona Guave para que... Muy bien, allá estamos a caer, amigo. Pobre de ti que no te aparezcas, ¿verdad? Bueno, ya dijiste, muchas gracias. Para que vean que sí tenemos fans, sí, escuela de todos lados, ¿verdad? No, vamos a pasar aquí con el coquero. Vamos a ver el coco, qué miedo. El coco no. Pa' de tonta la de la Copper, pa' de tonta. ¿Verdad? Para empezar. Quítame esto aquí porque no te veo. Uy, no, qué estrés. ¿Ontas? Ahí está, mira, qué guapo está. Y las cejas, qué bonita, qué sexy. La mueve muy sexy. Son las cejas estilo Chente Fernández. Chente Fernández. Mijo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué es lo que vendes? Cocos helados. Ah, fíjate, coco helado. ¿Nunca se te ocurrió hacer un coco caliente? ¿O al vapor? Sí, también. A los de afuera tan calientes. No, pues lo tiene el sol. ¿Un coco a las brasas? Imagínese. ¿O zarandeado? ¿Un coco zarandeado? Imagínese nada más esto que... O un mariscoco. Ah, fíjese como la tocaya es mariscoco, la tocaya. Sí, ¿qué pasó ahí? El coquero, yo no dije nada, el coquero fue un que... Un cacaronazo nomás. Oye, mijo, algo que te haya pasado así bien curado por aquí en el lugar. Que nunca se te vaya a olvidar que de algún cliente, alguna anécdota. Ah, que me haya ganado propina un gringo. ¿Cuánto te dio? $20. ¿$20? Nos sacó a vender como en 15 días. Qué bárbaro. ¿Y qué hiciste? Ay, hice muchas cosas. Pero como le hace toque ya. Ay. ¿Cómo le hiciste? Ay. Le arde lo que te dio. Qué bárbaro. Todavía le arde. ¿Qué otra cosa te ha pasado por aquí así bien graciosa? Bien graciosa. Un payaso también. Bien gracioso el payaso. Ay, no, ¿por qué te pareció gracioso? No, un payaso él. Porque iba contando chistes. Ah, no, vea. ¿Y te reíste mucho? Sí, me hizo reír mucho. Fíjate nada más, vea, qué graciosas historias le pasan al coquero. Experiencias, vea, de un coquero en Mazatlán. Pues sí, toca, con esto vamos a irnos a ver otro video de talento 100% mazacleco. Porque el día de hoy es eso, exponer al artista mazacleco. A eso estoy carnavalesca, hasta que amanezca. Vamos y volvemos con más aquí. ¡A la Argüende! Estamos de regreso con más aquí en el Argüende. Y ahora nos metimos al mercado, tú. Hasta sus entrañas del mercado. Así, en este pasillo que si no pasas, si no te gritan nombre, vea, si no todo el mundo te quiere vender todo. Olga, así que vamos a ver qué hay acá. Una vendimia local. Vea, fíjate, toca, ¿cómo está todo? Fíjate, de aquí nosotras conseguimos nuestras camisas tuneadas, ¿verdad? Fíjate el mandil, toca, que no falte el mandil en casa. ¿Verdad? Ahora ya se están usando mucho. Que haya estos que son como transparencias. Fíjate nada más. ¿A ya no le gusta esconder nada? Esto yo no sé si sea para una bebé, está muy chiquita, sí, esta es pieza. Es para una bebé. ¿Verdad? Que va, a mí se me antoja hasta ponérsela a un chihuahua o algo así. Ay, y qué. Fíjate. Bien, ¿y a nosotros no nos puede dar algo, oiga? A usted no le voy a dar nada. ¿Por qué no? Nomás al muchacho. Ven, te hablan. ¿Está guapo? Sí, él. A ver, ven, mijo, ven para acá, déjate de panchos. Déjate de panchos. He tragado carne más seca. Sí, mira. ¿Qué dice la señora? ¿Qué dijo, hija? Modele. Sí. ¿Qué va? ¿Quiere que modele? La señora quiere que... Pásale, vente. Va a salir granito en la lengua la señora. Sí, Mahoma no va a la montaña va a él. A ver, mijo, ¿qué onda? ¿Qué haces tú aquí? No, pues trabajando. Pues yo te veo muy a gusto aquí nomás viendo para todos lados. Necesito, o sea, no queda de otra. Oye, oiga. Está haciendo mucho calor. Oye, oiga, ¿eh? ¿Ya lo oyó? Fíjate nada más. El patrón, apenas el patrón. ¿Y qué vendes aparte de ropa? Nada más. ¿La caricia no lo venderá? La caricia, fíjala, depende. No, no. ¿Eso no, oiga? No. La regala, no, hombre, mijo, hay que sacar algo, ¿verdad? De perdida para el jabón. ¿Cómo a qué hora cierra aquí el changarro usted, oiga? ¿A qué hora cierra, mijo? No sé yo. Yo me voy. A las 7:10 yo estoy aquí. Fíjate, yeah. Para recogerte. Para pegarte una recogidita. Sí, nomás. Para irnos, vea, desde aquí. Sí. Fíjate nada. ¿Cómo te llamas? Yo. No, el sombrero. Sí, ándale. Tú, obvio que tú. José Luis, ya dijo el señor pinche. Plebe, no quiere decir nada. Vea qué bárbaro. Bye. No, ya saliste. Sí, tiene miedo. Vea, pero bueno. Adiós, oiga, gracias.
Fíjate. La técnica de bajación y subición de ropa, miren. Porque es una técnica. Yo una vez intenté trabajar en una tienda y no podía. Cualquiera, es el primer requisito. Cuando te hacen el curso de inducción en este tipo de empresas, es lo primero que te enseñan. Fíjate nada más. A saber menear el palo. Vamos a seguirle, puesto que aquí vemos como unos pareos para la playa. Fíjese, de este lado hay ropa un poquito más mexicana, ¿verdad? Fíjate nada más. Y la mazacleca, que no puede faltar, esta camisa que todo mundo que viene tiene que traer. ¿La dorada o la neón? Sí, aquí está la dorada, mire. Todo mundo que viene a Mazatlán la compra. ¿A cuánto está la camisa, oiga, esta? La Golden. No, qué barato, 95 pesetillas, vea, muchas gracias, vea. Siempre hay que llegar así, preguntas y le sigues. Este es un tip, nunca compren a la primera, síganle preguntando, a ver hasta dónde, por acá, toquémonos por acá, a ver a dónde salimos. Este mercado está muy grande, el mercado Pino Suárez del centro de Mazatlán, vea, y por acá vemos los bonitos souvenirs. Mitotes. Así es, aquí está el mitotaxo. Rápido. Les hicimos la bola, tocaya. Fíjate, ¿verdad? Ya que nos lo van a agradecer los jefes. Está como cuando vienen ven de lejos venir al patrón, todas se hacen como cuando las cucarachas, cuando le echas insecticida. ¡Ey, ven para acá! ¡Ven para acá! Ya saliste, toma. A ver, tú, amiga, ven. ¿Qué onda contigo? ¿Cómo estás? Bien. Fíjate, ¿verdad? ¿Qué vendes tú? Pulseras, aretes, tazas. ¿Qué te sientes ser amiga de la competencia? ¿Por qué eso? Los mismos. Ay, toca, ya no le funcionó el chiste, ¿verdad? Quiere poner en jaque aquí el asunto y no se puede. Es un monopolio, nos estamos dando cuenta que en realidad todo esto está monopolizado. Sí, porque mira, acá son los souvenirs y acá es la ropa, ¿verdad? ¿Y a ti te gusta el souvenir? Sí. ¡Oh! ¿Y a ti te gusta el souvenir? Todo me gusta a mí. ¡Oh! ¡Qué rico! ¿De qué estaban platicando ahorita? A ver, cuéntenme el mitote. Estaban platicando. Estaban hablando de las de aquel pasillo, yo sé. A ver, ¿cómo? Que nos negrean mucho. Te van a correr, plebiscito. Sépase, de primera fila, sépase. Aquí a la muchacha no está sindicalizada, no tiene seguro ni su semana inglesa. Y está exigiendo su derecho como trabajadora derechohabiente. Negreada. Pero bueno, ella lo dijo, ¿verdad? Una aquí no es responsable de lo que salga. Una nomás interpretó lo que entendió. Así es, ¿qué? Vea, ¿quién es la dueña? Ay, allá está, toca ya, fíjate. Porque ella sí está sentada en el abanico. Porque ella es la dueña. Le está sonando la alarma. Debe. Hola, señora. ¿Hace cuántos años usted tiene este changarro? Yo no, mis padres. Esto empezó con la primera generación, pues, su papá. Sí. Y toda la vida se ha dedicado a andar vendiendo aquí esto. No, antes estudiaba. ¿Qué estudiaba? Administración de empresas. Pero pues se quedó administrando el negocio, que es básicamente lo mismo. ¿Qué opina de que hay trabajadoras que se quejan que porque dicen que bien poquito que les pagan y que ni comida les compran? Pues aquí sí les pago bien y también comen también. Hoy, pero allá están, tenían una llorata y entre ellas todas se están uniendo. Diga, tenga mucho cuidado porque se le van a revelar un día de estos en un momento. No hay que dejarnos. Va, yo sugiero que... Ya le dije a la señora que le vaya... ¿Cómo me veo con este? Ay, se ve bien, bien regional. Se parece como arrancada de un cuadro de Diego Rivera. Fíjense nada más, pues con esta hermosa imagen mía vamos a irnos a ver un video. Esta hermosa postal, vamos a ir a un video. ¿Qué le parece? Claro, me parece. Vamos y volvemos con más aquí. A la Argüende. Y en el Argüende. Claro que sí, nos encontramos en la sección que más nos apasiona, tocar. Así es, tocaya. Esta que es hablar con la gente que trabaja aquí, con los carniceros. Vea que ellos madrugan, tocaya, preparar la carne. Vea, mi amiga, por ejemplo, aquí ya está. ¿Qué compró, oiga? Machaca. Machaca, ¿le gusta que le den machaca? Ah, sí, claro. Que se la machaquen, ¿verdad? Le gusta hacer machaca. Sí, que me den machaca. ¡Ay, qué bárbara, mi amiga! ¡Hala! Y eso que es miércoles apenas, toca ya, ¿verdad? ¿Vea? ¿O cuándo le gusta a usted la machaca? Todos los días. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Y a cuánto me tienes la punta de nervio? Fíjate nada más, es que ando buscando carne cruda, oiga, ¿verdad? Porque a la tocaya le encanta la carne cruda. Me encanta a mí la carne cruda. ¿Te gustará? ¿Qué pasó, oiga? ¿Te gustará? Sí, claro, más cuando es puro nervio, porque solita se deshebra, solita. No, el nervio no se deshebra el nervio, joven. ¿Qué te hace? Le queda enterito el nervio. ¡Ay! ¡Qué bárbaro el don! Vamos a caminar. Oye, el muchacho allá. Estoy aquí, barro. Hablamos con el muchacho. ¿Cómo digo? ¿Qué dijiste, plebe? A nervios se le pegan jalones. ¡Oh! ¿Cómo
¿Y cómo? A ver, ¿cierto? ¿Cómo sabes tú eso, verdad? No sé yo nada de eso. No, verdad, aquí son revelaciones. Vamos a seguirle acá, toque a ver qué, gracias, a ver qué encontramos por acá. Vea, irá el plebe, irá ahí. Vea, está chiquito. A ver, acá el de la esquina está guapo. A ver, toque, vamos a ver a estos plebes. Vea, mijo, ¿cómo están? Bien, bien, ¿tú? Fíjate nada más, toca ir a su familia donde la tienen. Le va a pegar un fregazo, toca ya, ¿eh? Vea, ¿por qué tienen a Peppa Pig ahí? Vea, toca, ¿no ves que los niños se ponen mal cuando ven a Peppa Pig ahí? Vea. ¿Qué tan buena me tienen la tripa? Ya está cayendo. Poco a poquito de bolas. Acá dentro de aquí las temposas se puso, mire. Y hay, es cierto que hay una carne que se llama punta de berija. Aquí la tengo, mira. A ver, vamos a ver la punta de berija, porque sí existen, no crean que son tonteras de nosotros, sí existen. A ver, mijo, enséñanos la punta de berija. ¿Eh? La punta de berija. ¿La punta de berija? Sí. ¡Ay, por favor! Vea. ¡Oh! Ah, sí está gorda. Sí la tiene gorda. Sí está gruesa, sí ¿verdad? La tiene como gorda. Y sí está buena, mijo. Calidad. Sí te sale buena, entonces, fíjate nada más. ¿Y esa carne como para qué se usa? Pasar. Fíjese, nada pasar, toque de verdad. O sea que con estas me puedo aventar unas chorreadas. Llegamos. Pásele, oiga, pásele. Vea, muchas gracias, mijo. Vamos a seguirle, toque por acá. Allá con los de la esquina. A ver si están más guapos que estos. Vea. Hay un pollero aquí que está muy guapo. ¿Quién sabe este todavía? ¿Qué quieres? Tráemelo. Tráemelo. Fíjate, mira, lo va a corretear. Lo va a traer. Qué feo eso, ¿verdad? Vamos a irnos a ver un video, ¿verdad? Y enseguida regresamos con más aquí el Argüende mientras caminamos a buscar al pollero guapo. Porque ya nos están sacando aquí varias puntas de berija. Porque el pollero, déjenme decirles que tiene un cuerpazo, toca de qué nombre. Olvídate. Vamos y volvemos con más aquí al Argüende. Regresamos con más aquí al Argüende. No, hombre, ¿verdad? ¿Qué les dije yo? Vea, encontramos al pollero. Andamos buscando carne de calidad. Sí, y siempre en todos los mercados hay algo. Aquí no podía ser la excepción. Vea, mijo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí de chambeando. ¿Qué se siente? Fíjate, que el Luis. Conocido como el pollero más guapo de todo el mercado. Abuela, ¿cómo supiste mi nombre? Pues ya ves, nosotras todo investigamos porque somos investigadoras de la DEA. Sabenos. De la de abajo. Sabenos. Sabenos hasta a qué gimnasio vas. Fíjate. A ver, ven para acá para que te vea la gente, sí, poquito, ándale. Que estás bien mamalón. Ya me voy. Pero rapidito. Por eso, de hecho, lo que tú no sabes es que te dijeron que era tu hora de salida, pero en realidad nosotras venimos por ti para llevarte a pasear. Así es, ma. Venimos a recogerte. Te vamos a pegar una recogidita. Venimos a recogerte para llevarte, ¿verdad? Para que nos laves bien la molleja. Voy, morrito. ¿Qué es lo que tú vendes, mijo, aquí? Pollo crudo, pollo. Entonces, ¿cómo lo vende crudo, toca ya? ¿Y tienes pescuezo? Todo tengo, hígado, pescuezo, molleja, de todo. Ay, no, estoy aquí, bárbaro. A ver, enséñame el brazo así, mijo. Ándale, ándale. ¡Ay, alto! No es cierto. Qué bárbaro, toca ya, qué bárbaro. Que me lo empiecen a quilear ahorita, a ver cuánto Fíjate tengo que nada, pagar. Hombre, toca ya, siempre encontramos algo bueno, no les digo yo, ¿verdad? ¿Usted qué es de él, oiga? Ah, es la suegra. ¿Cómo le hizo, oiga? A ver, oiga, ¿cómo le hizo para hacerlo así tan guapo? No me gusta hablar. Ay, no le gusta hablar. Voy a decir que ella nomás, por el amor que hay entre Luis y yo, que le voy a decir a la señora mami suegra. Fíjese nada más, esto que ya vea. Ahí va a salir, mira, vente para acá. A ver, mijo, ahora sí. Ya me voy. No. A ver, voltea la cámara por una sonrisita nomás para que te... Aquí andamos, Ida. Ay, mira, ya ves, con eso. Ya vete, pues. Oiga, vea que está bien guapo. No, ven que le aplaudió ahorita, vea. Hasta la competencia le aplaude cuando. Sí, toque, qué bárbaro. Vea, ya hasta se voltea la señora para no verla. Para no vernos. Que no sepa el marido, ¿vea? Que ella también le aplaude al mamado. Qué feo eso, vea. A ver. Él es el guapo. A ver quién. No falta otro guapo que llega. Hay otro más guapo. Sí. ¿Y aquí mismo? Ajá, de acá. Ay, necesito que urgentemente ahorita me investigue y me diga cuáles son sus horarios y qué día descansan. Para que yo venir. La señora no deja agarrar el pescuezo del pollo, toque, qué bárbaro. Que sea, no hay más.
y el deleite de la pupila, ¿verdad? Con este hombre. Ay, no, imagínese estar viendo al hombre ese y agarrando el pescuezo del pollo. Qué delicia. No. Qué delicia. Paso partiendo pollo yo aquí. Ah, muy bien. Pues, man que sea. Vea, como dijo la señora. Vamos a ir a ver un video musical y ahorita vamos a regresar. Recuerden que hoy es miércoles pata salada, por eso andamos en la calle y pues también les mostramos el talento 100% más atlético, porque ¿verdad? Porque el estar bueno y bien mamado es un talento. Así es, ganó cualquiera. Vamos y volvemos con más aquí. ¡A la Argüende! Ya estamos de regreso aquí en el Argüende recta y final, pues, ¿verdad? Uno regresa a donde siempre fue feliz y regresamos a la parada. Así es, mira, la señora parece maestra de kinder, oiga, qué bárbara. Fíjate nada más, la señora. Vamos a caminarle. A la parada. Así es, oiga, porque en este lugar se siente uno muy a gusto. Ahí está, ¿verdad? Feliz, en y confiar. No podemos dejar de pasar los tacos de la muerte. Ahí está. Él es, oiga, ya está. El otro día, el día del taco, vinimos para acá y nos dijeron que había un vato muy guapo, ¿verdad? Y bien mamado, según la toquilla, pero vamos a ver ahorita, ¿verdad? Se llama Alma Amado. ¿Hola? ¡Holi! Ahí, los ojitos que me echó, toca, ya vi usted. Tiene los ojos bien pintados. A ver, vente por acá. Vamos a entrevistarlo porque estamos cazando talento mazatleco y el estar guapo y mamadillo, pues, es un buen talento. Vente, hazte para acá. ¿Cómo te llamas, mijo? ¿Tú de qué funges aquí? ¿Cómo te llamas, bro? Ven. Plebe. Pobre ti. Qué bárbaro, toca ya. Para eso me trajo usted, toca ya ver el plebe ni jala. Yo ya estoy viendo. O sea, como quiera el ver. Ya, perrilla no me sale. Sí, tiene buen cuerpo, toca, sí, pero bueno. No quiere, muchacho, ¿verdad? No, porque está haciendo el guacamole. Es persona trabajadora, mire. Ya, fíjate, pues qué bueno que trabaja, ¿verdad? Mole. Vamos a seguir viendo a ver qué más hay aquí ya para irnos, porque ya nos queda muy poquito tiempo. Sí, y bueno, mira. Chácharas aquí. Imagínese, estás en la parada del camión y de repente dices, ay, se me fundió el foco del baño. Ay, ya no tiene filo el cuchillo. Y aquí lo hay. Aquí. Vea. Oiga, aquí a gusto va comiendo nieve, qué bárbara. Sí, vea, era con este calor. Pero se vino sola para no pincharle. Yo veo a mi tía aquí que lleva un bol, que tanto lleva en la bolsa, oiga. Mandado. Fíjate, siempre la gente dice, voy al mandado. Vea, pero ¿qué es el mandado en sí? Siempre dice la gente, nomás por dos, tres cositas que se me olvidan. Y termina haciendo una cuenta larga y cargando una bolsa así, toca ya. Pero como qué mandado lleva, oiga, que el frijol y eso. No, azúcar. Y voy, llevo para hacer un pastel. ¡Ay! ¡Que nos invite! ¡Que nos invite! ¿Verdad? Que nos invite al pastel, ¿verdad? Muchas gracias, oiga. Oigan, pues ya estamos prácticamente para despedirnos, así que les vamos a recordar las redes sociales, tocayas. Claro que sí, búscanos en todas nuestras redes sociales como Las Tocayas, Facebook, Instagram, Twitter, desde YouTube y TikToks. Así es, ¿verdad? Y recuerda que si quieres que vayamos a tu colonia o a un lugar que digas tú, me encantaría ver ahí, pues escríbenos en las redes sociales, ¿verdad? Y con gusto vamos a ir para allá. ¡Y qué hermoso siempre estás! ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasó? Mira, ve, ahí no. ¡Qué bárbaro! ¡Quítate aquí! ¿Qué andas haciendo tú? Nada, vendiendo aguas. ¿Aguas de qué? Es mi negocio, es limón, hierbabuena, menta y chía. ¡Oh, chiale el vato! ¿Propio? Propio, yo las hago. Fíjate, qué bueno que andas emprendiendo, ¿verdad? Sí. ¿Ya acabaste? Desde hace rato. O límpiate. ¡Ah! Ya, plebe, móchale, ya nos vamos. Vea, toca ya, hay que subirnos al camión. ¿Canal o algo? Sí, claro, Canal 7. Canal 7. TVP, mijo, TVP. No sé, YouTube. También búscalo por todos lados como Las Tocayas. De YouTube. Búscalo como Las Tocayas y si no en la tele, ahí en TVP, en el 10.1 de tu televisión abierta. Ya, vámonos en el camión. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Quítate, plebe! ¡Adiós! ¿Cómo estás, mijo? Me pasó como los de estos por abajo.